Amigos espero se encuentren muy bien, en este caso tenemos este dispositivo iphone 7 administración remota este método funciona para todos los ipods y todas las ipads y iphone en este caso un LockTool. simplemente abrimos la aplicación y vamos a ir al apartado de apple después en funciones y nos dice bypass mdm eh, no jailbreak <coughs> así que simplemente conectamos el dispositivo a la computadora obviamente no debe de tener icloud debe de estar obviamente restaurado el equipo de fábrica en hello no debe de tener icloud y eh, simplemente lo conectas y le vas a dar a clic aquí como puedes ver de una manera muy rápida hace la restauración en curso el equipo se va a reiniciar y cuando inicie eh, simplemente lo configuras haces las configuraciones iniciales y listo te va a mandar al menú principal realmente es algo muy muy sencillo en este caso pues obviamente yo ya tenía abierto la aplicación de un Lock Tool en su última versión ya tenía ya estaba logueado con mi cuenta si tú no tienes una cuenta de un Lock Tool, este realmente pues la necesitas porque hay muchos muchos servicios que puedes hacer con esta aplicación eh, si es que te dedicas al área de software, obviamente recuerda que puedes renovar la, el, el mes de un Tool en el servidor oficial, en el server de Android que está aquí en la descripción de este video. Puedes acceder para que renueves tu cuenta, ¿ok? Esto es de 3, 6 y 12 meses. Obviamente los precios están en el servidor. Ahí puedes cargarte tu mismo autocréditos y tú mismo te puedes renovar tu cuenta. Para que te registres en un Tool, pues vas a la, pestaña, a la página oficial perdón, de un Tool y ahí te registras. Ya con tu usuario y contraseña, ese es el que puedes renovar en el server. Acá simplemente lo que hice fue copiar el email, ya que <coughs> tenía una duda de, de que quería checar lo que es el equipo, a ver si tenía iCloud. Solo que el check que estaba en esta página de iFree e iCloud estaba fallando y ya tenía los reportes, ya que aquí me salía que, no, que tenía iCloud, pero realmente el dispositivo no tenía iCloud. Yo lo acababa de restaurar y pues me dejó hacer el, el MDM. Entonces, mmm, cuando tienen iCloud, no te dejas el MDM, un look tool, te sale algún error. Entonces obviamente el equipo no tenía iCloud, chequeé el número de serie en, en, en mi server pagando lo que son este, centavos de dólar para poder hacer un check completo ya que tenía esa pequeña duda y obviamente el equipo estaba off, solo que como te, te comento aquí en la página de iFree iCloud estaba marcando on, pero eso es un error de la página, eso no es un error mío, ok, aquí simplemente hacemos las configuraciones iniciales, eh, pues básicamente es darle siguiente a todo y hacer el listo. Lo bueno de hacer un bypass MDM de administración remota en iPad, iPod, iPhone. En este caso, obviamente, en los dispositivos Apple, este lo bueno con un LookTool es que lo puedes actualizar. Y eso te lo digo 100% garantizado porque ya lo probé. Realmente hay otras aplicaciones como IKIN e Code, etcétera, que puedes hacer MDM y funcionan bastante bien, pero no lo puedes actualizar. O bueno, lo puedes actualizar, pero cuando lo actualizas se te va a bloquear. Entonces tienes que volver a, a, pues, volver a hacer el proceso que es conectar el dispositivo a la computadora, abrir el programa y darle bypass. Entonces, en un LookTool, pues, la verdad es de que funciona bastante bien. Estos, eh, estos servicios se pueden hacer remoto. Si tú no tienes eh, un lock tool, no quieres renovar, no eres técnico, bueno, yo te puedo dar el servicio remoto. Me conecto a tu computadora mediante una aplicación que se llama Anidesk, hago el servicio y listo. Okay? Estos servicios son garantizados. Está mi grupo de Telegram, mi canal de Telegram donde lanzamos noticias, eh, mi WhatsApp y mi Telegram directo. Están aquí también en la descripción de este video. Mi Instagram e inclusive mi TikTok. Ahí todas esas redes sociales me puedes seguir. Y pues bueno, esto es serio Igual algún servicio, etcétera Sabes que está el servidor Y nada, espero que te gustó mucho el video Suscríbete al canal, activa la campanita Y nos vemos en un próximo tutorial, amiguitos Bueno amigos, para renovar un lock Tool Como les decía, vamos a ir al, al link oficial Al server oficial, perdón De AndroidLizados.com Ok, una vez eh, estando en la página Pues si tú eres nuevo te puedes registrar Aquí en el apartado de, de registro Puedes cambiar el idioma. Si eres, de, en este caso, de México, pues bueno, te cambias a español. <coughs> y aquí está listo, ¿ok? Aquí nos vamos a loguear con nuestra cuenta, obviamente. Y vamos a ir a la, a la parte de Ponga la Orden Server Service. En este caso, aquí en esta categoría es donde puedes encontrar licencias, códigos y todo ese tipo de cosas. Eh, de que son más que nada renovaciones de cuentas y todo eso, ¿no? Créditos para global un locker y todo eso. En este caso, vamos a buscar un lock tool. Aquí está. Y como te decía, son 3, 6 y 12 meses, ¿ok? Entonces pasa el apartado de tres meses, pones tu username tu correo y listo, ponga la orden. Este comentario es solo para si quieres recordar, pero esto no le hagas caso, solo usuario correo y ponga la orden. 22 créditos, obviamente tienes que cargar créditos en el apartado de autorrecarga crédito. Si eres de México, puedes hacer transferencia de dos tarjetas o si eres de otro país, por Binance. Recuerda que tenemos un video explicado a detalle de cómo puedes recargar créditos tú mismo en el servidor para que pues, obviamente si necesitas un crédito mínimo de recargas es un crédito o sea un crédito son es un USDT y un crédito pues en pesos mexicanos son 18.50 pesos mexicanos fijos ok entonces hasta ahorita esto es lo que tienes que tener mucho en cuenta si eres de BBVA no transfieras a BBVA a solo a otro banco etcétera en este caso pues bueno ya tenía yo crédito simplemente puedes entrar y renovar aquí ves el historial de pedidos ¿Qué te iba a decir? Obviamente, eh, aquí obviamente hay muchos servicios. Hay demasiados servicios. Si vas a la ponga la orden email service en el apartado de arriba, pues vas a encontrar muchas, muchas cosas que puedes utilizar, ok. Para los dispositivos Open Menu, Clean Glo, Motorola, USA, Cricket, todo ese tipo de cosas que puedes procesar. Así que nada, espero que te guste mucho el video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo